¿Te gustaría felicitar a tus amigos y a familiares de una manera muy original estas Navidades? Pues bienvenidos al poder del Android Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes enviar stickers de bolas de árbol de Navidad en WhatsApp. Todo explicado de una manera muy fácil y muy rápida. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vas a ver en este vídeo, de tal manera de que si te pierdes en este vídeo tutorial, que tengas ese artículo para poder consultarlo, pero ya verás que es muy sencillo. Bien, ¿qué vamos a necesitar para poder mandar pegatinas de bolas navideñas a través de WhatsApp? Pues tan solo tendremos que entrar en Play Store e instalar una aplicación que se llama stickers.ly, que es esta. Bien, y llegados a este punto, ¿qué es Stickerly y en qué consiste? Pues una aplicación gratuita que podemos encontrar tanto en la tienda de Google Play Store como en la App Store para iOS, ¿vale? Y nos va a permitir crear nuestras propias pegatinas y también descargar y añadir stickers creados por otros usuarios. Así que nada, procederemos a descargarla. Yo ya la tengo descargada y nada, le damos a abrir y vamos a ver una pantalla como esta, una pantalla de bienvenida. La primera vez que la instalemos nos va a decir que tenemos que registrarnos a través de Facebook o Gmail, pero no es necesario. Podremos darle la parte arriba superior derecha a cerrar y nos va a aparecer la pantalla de bienvenida que es esta. Pues nada, aquí le daremos justo al icono de búsqueda y aquí en buscar tan solo tendremos que poner lo siguiente: bolas de Navidad, es así de sencillo y nos va a salir pues todas las consultas de búsqueda relacionadas con stickers de bolas navideñas. Hay pocas en verdad, pero esto se va añadiendo constantemente. También podéis buscar cosas como relacionadas con Papá Noel o cosas así. Y bueno, en mi caso he puesto bola de Navidad, me han salido estas dos y estas me gustan. Le damos aquí a bolas de Navidad y como podéis ver, pues hay 10 pegatinas que podemos añadir. Pues le daremos aquí a añadir a WhatsApp, se van a descargar de manera muy rápida y le daremos a add, que en inglés significa añadir. Añadiendo bolas de Navidad a WhatsApp. ¿Se añadió bolas de Navidad a WhatsApp? Pues nada, vamos a ver cómo funciona. Ahora tan solo tendríamos que ir a una conversación de WhatsApp. Le daremos justo abajo a la izquierda en el icono de la carita sonriente. Y aquí, si os fijáis, pues aparece en lo que sería el apartado de stickers, porque tendremos que entrar en los stickers y veremos que hay un sticker nuevo, un nuevo paquete de stickers con un puntito verde. Pues eso hace alusión al nuevo paquete de bolas navideñas que hemos añadido. Y aquí estarían, ¿vale? Ahora tan solo tendremos que ir tocándolas para poder enviárselas a nuestros amigos. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos enviar stickers de adornos navideños a través de WhatsApp. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo puedes cambiar el icono de WhatsApp por una bola de Navidad. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!